The floor is yours. Thank you. Good afternoon, everyone. Apreciados compañeros y compañeras, dear colleagues and friends. It is a high honor to welcome you to this webinar that we have organized with great enthusiasm, dedication, and commitment from the International Relations Commission of the Barcelona Bar Association, in collaboration with the European Parliament Office in Barcelona. Today, we shall focus on the digitalization in the administration of justice, and we'll analyze comparatively the situation in different countries such as Italy, Spain, and Estonia. We will also offer a general overview from the European Union situation. All of us know that the health crisis caused by the COVID-19 has highlighted the importance and urgent need for solid institutions that guarantee the rights and freedoms of citizens and also offer them a public service of quality and appropriate to the reality of our times. In many countries, the judiciary has shown a strong analogical accent, and its activity is based or has been based on personal presence with a scarce index of digitalization. This fact has brought to an almost total paralysis of one of the essential services for any democratic state and for the fundamental pillar for the rule of law. On the other hand, however, we must note that in some countries, remote hearings have been successfully conducted since the pandemic began, thanks to new technologies like Zoom, Teams, which have been teaching us to become really experts in new technologies. In this sense, it is essential to take advantage of the possibilities offered by the new technologies to achieve higher levels of efficiency and use of available public resources. In the case of the administration of justice, such circumstances are essential, since this is one has always experienced a lack of both material and personal resources. And today, we could overcome this situation thanks to the technical advantages and through a courageous and focused investment. The effects generated from the economic and judicial paralysis have brought the administration of justice in several countries to a critical point. Without doubt, the impact that the pandemic had on the legal relationships and contractual obligations of the citizens has contributed to an important increase in litigation and conflicts in all jurisdictional systems. Una de las mayores preocupaciones en torno al uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia son precisamente las salvaguardas que deben establecerse y procurarse en todo el procedimiento y que se relacionan directamente con el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva y con todas las garantías, especialmente y de forma plena con el derecho de defensa, la posibilidad de contradicción de las partes, la publicidad del procedimiento y la inmediación del juez en la práctica de las pruebas. Ante este escenario, debemos reflexionar sobre todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance, sobre todo aquellas que implican celeridad y flexibilidad en las soluciones que la sociedad tanto necesita. Así, desde el impulso de los métodos alternativos de solución de controversias, como la mediación y el arbitraje, o la promoción de la cultura jurídica y de la prevención del conflicto, hasta, por ejemplo, la implantación, por supuesto, de forma definitiva, del expediente judicial electrónico. Todas estas posibilidades, estas distintas soluciones, que ya se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico de muchos estados y que, con las debidas reformas de actualización y unos acompañamientos presupuestarios suficientes, deben formar parte de la imprescindible modernización y dignificación que necesita la Administración de Justicia, son fundamentales para situarse a la altura de los trascendentales retos que nos depara el siglo XXI. Sobre estas y otras importantes cuestiones, creo que tendremos ocasión de reflexionar esta tarde en el presente webinar, de la mano de unos ponentes de primer nivel,
de nivel internacional, a quienes agradezco muy especialmente su amabilidad al haber aceptado nuestra invitación para compartir con nosotros durante unos minutos esta tarde su desbordante experiencia y aprender de sus recomendaciones hacia cómo debemos dirigir ese proceso de digitalización de la justicia. Para terminar, quisiera simplemente en estas palabras iniciales agradecer enormemente la participación de Adrián Vázquez por su inestimable, nuestro keynote speaker, por su inestimable trabajo y por permitir la implicación de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que actualmente él preside, en la organización de este evento, que sin duda será, y confío, del máximo interés de todos los asistentes. Sin mayores preámbulos, me complace entonces cederte el uso de la palabra. Adelante, Adrián, y the floor is yours. Muchas gracias. Thank you. Good afternoon to everyone. Thank you very much, President Balcells, for this kind introduction. Thank you to ICAP for organizing such an interesting webinar with such top-notch speakers. And also thank you for giving me the opportunity to share the perspective that we have from the European Parliament when it comes to the digitalization of the justice administrations. By far, I would say that one of the greatest challenges that we have ahead of us in this term when it comes to changing the current legislation. I'll shift now to my mother tongue, to Spanish. La actual crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha tenido un impacto considerable en los sistemas judiciales de toda la Unión Europea. La imposición de restricciones para paliar los efectos de la pandemia paralizó el funcionamiento de las autoridades y órganos judiciales europeos, afectando negativamente a la cooperación entre ellos. En estas circunstancias, como muy bien ha explicado antes que yo Josep María, la digitalización ha devenido un elemento absolutamente clave. Los datos disponibles sobre las medidas implementadas en la mayoría de estados nos permiten constatar que la aplicación, el uso de herramientas tecnológicas ha sido una garantía que se ha revelado enormemente efectiva. Lejos de ser baladí, la aplicación de estas herramientas ha permitido principalmente la comunicación electrónica y la realización de audiencias por videoconferencia a través de sistemas de comunicación confidenciales. Y, adicionalmente, ha facilitado el trabajo en remoto del personal de la Administración de Justicia, algo que ni era habitual y ni siquiera se había llegado a plantear en el contexto previo a la pandemia. Actualmente, la Unión Europea sigue instando a los Estados miembros para que desarrollen instalaciones de videoconferencias, así como otras herramientas de acuerdo con su derecho nacional, que permitan asegurar la continuidad del acceso a la justicia en el transcurso de la pandemia. En ese sentido, la Unión Europea también espera que las autoridades nacionales colaboren y estén coordinadas entre sí. Precisamente, el objetivo principal del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo en el ámbito de la justicia es digitalizar la justicia en lo que al ámbito específico de la cooperación judicial transfronteriza se refiere. Nuestra máxima prioridad en el Comité es impulsar una mejora de los sistemas de comunicación entre las administraciones y órganos judiciales de los distintos Estados miembros, así como garantizar que cualquier medida se adopte respetando las garantías de los usuarios de justicia. Estos objetivos se proyectan en dos propuestas legislativas que se prevén en la comunicación sobre digitalización de la justicia de la Unión Europea que la Comisión Europea publicó a finales del año pasado. En primer lugar, una propuesta legislativa sobre digitalización de la cooperación judicial transfronteriza, cuya publicación esperamos para finales del 2021. Lo que se pretende con esta propuesta es mejorar el canal de comunicación en el ámbito específico de la cooperación judicial entre autoridades nacionales, incluidas las agencias europeas. El objetivo es conseguir que ciudadanos y empresas puedan comunicarse por vía electrónica a un coste menor con las autoridades de otros Estados miembros. En segundo lugar, una propuesta legislativa que asegure que el desarrollo de una justicia electrónica va de la mano de la implantación de una infraestructura que facilite que la comunicación entre los sistemas nacionales de tecnologías de la información de cada país sea interoperable, segura y descentralizada, que son los tres elementos claves para su perfecto funcionamiento e interoperabilidad. Esta segunda propuesta da continuidad a la propuesta que se inició en el marco del programa eJustice 2009-2013 para promover la digitalización de los procedimientos judiciales transfronterizos. Lo que se pretende ahora es que la infraestructura implantada en su momento, denominada ICODEX,
se convierta en el sistema por defecto para el intercambio de mensajes electrónicos para la cooperación judicial a nivel de la Unión. Si bien el uso de esta plataforma y códex por parte de los Estados miembros no se establecerá sobre una base de obligatoriedad, se espera que la aplicación de esta herramienta sea lo más generalizada posible, teniendo en cuenta que actualmente son hasta 20 los estados que forman parte del sistema. Desde el Comité de Asuntos Legales creemos que estas dos propuestas pueden marcar una diferencia significativa. No obstante, somos también conscientes que la efectividad de las medidas que se adopten dependerán del grado de confianza que las medidas generen en los Estados miembros, los profesionales del sector y, en último término, en los usuarios directos. Respecto a los beneficios y retos de la inteligencia artificial, sabemos que la existencia de garantía que salvaguarden la privacidad y la confidencialidad de la información intercambiada será clave para que ciudadanos, operadores y autoridades nacionales confíen en una administración de justicia europea 100% electrónica. Esto se hace todavía más evidente en el ámbito de la aplicación y uso de esta tecnología. En los intercambios de opiniones de las diferentes presidencias del Consejo, hemos observado que algunos Estados miembros empiezan a plantear la posibilidad de avanzar hacia procedimientos judiciales basados en sistemas automatizados. Su uso permitiría reducir los tiempos de resolución de los procedimientos, conseguir una mayor transparencia e incluso disminuir la subjetividad y, por lo tanto, los errores en la toma de decisiones. Sin embargo, su uso plantea desafíos que nos llevan a preguntarnos lo siguiente. ¿Cuáles son los efectos colaterales que puede tener una mayor transparencia de la información, por ejemplo, de las resoluciones de los tribunales? ¿O qué tipo de explicación deben recibir los usuarios y sus abogados respecto al funcionamiento autónomo de la inteligencia artificial que pueda producir decisiones que afecten a sus intereses? ¿O bien, cómo podría verse afectada la independencia judicial por el uso de la inteligencia artificial? La postura del Comité al respecto se encuentra reflejada en el informe que dirigió a la Comisión Europea sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas. Los razonamientos del informe que me gustaría destacar son 5. El primero, el enfoque de la inteligencia artificial debe ser antropocéntrico. Cualquier aplicación y uso de las nuevas tecnologías que tenga un impacto en los derechos fundamentales debe estar sujeta a la intervención y revisión humana. 2. Las autoridades responsables de cada Estado deben ser las encargadas de supervisar el uso de la inteligencia artificial. Las autoridades públicas, refiriéndonos a las administraciones de justicia, son quienes deberán conjurar los riesgos asociados a estas nuevas tecnologías que pretenden implantarse. 3. El tratamiento de los datos, uso e intercambio debe regirse por requisitos específicos de calidad, integridad, interoperabilidad, transparencia, seguridad, intimidad y control. 4. El tratamiento de los datos, uso e intercambio debe tener en cuenta sectores particulares, grupos vulnerables como las personas con discapacidad, los pacientes, niños, los ancianos, las minorías, los migrantes y cualquier otro grupo que esté en riesgo de exclusión. Y 5. En cualquier caso, la protección de los derechos fundamentales debe ser transversal y la implantación de la inteligencia artificial, en su caso, limitada. El uso de esta nueva tecnología no deberá permitirse si genera un impacto directo o significativo en los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Derechos entendidos en un sentido amplio, como la buena administración de justicia o la seguridad jurídica, y por tanto no limitados a la igualdad o de la privacidad de los datos. Este planteamiento puede contrarrestar la impresión que el proceso de digitalización se plantea como la única solución existente y, además, una solución que debe reemplazar la operativa tradicional de los sistemas de justicia. En la práctica, bajo la perspectiva europea, la puesta en marcha de un servicio de justicia altamente digitalizado no debe sustituir, en ningún caso, la operativa tradicional. Y es más, las soluciones que se adoptarán en el ámbito de la digitalización lo que pretenden es implementar paralelamente y conjuntamente con medidas de apoyo que permitan abordar algunas cuestiones que derivan del propio proceso de digitalización. Desde el Comité somos conscientes de la brecha digital existente. Una parte de la población no podrá operar a través de medios digitales en razón de sus capacidades o circunstancias personales. También somos conscientes que existe un desequilibrio derivado de la falta de experiencia en el uso de sistemas electrónicos
que no se han aplicado hasta el momento por parte de las autoridades públicas. En ese sentido, la posición que defendemos desde el Comité se encuentra muy alineada con las actuaciones que se proponen en la comunicación sobre la estrategia de formación judicial para el periodo 2021-2027. Nos sumamos al enfoque transversal de la formación que se plantea en esa comunicación. Debemos asegurar que la formación no solo se dirige a los jueces y fiscales, sino también al personal judicial que ayuda a preparar las decisiones judiciales o que interviene en la cooperación judicial con autoridades de otros Estados miembros. Finalmente, me gustaría señalar que no debemos ver la transición hacia una justicia digital como un proceso aislado o carente de coordinación. Todo lo contrario. Ofrece numerosas oportunidades de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y los Estados miembros. El programa de justicia para el periodo 2021-2027, que de hecho será aprobado esta semana por el Parlamento Europeo tras la validación del Comité, contiene distintas oportunidades para facilitar dicha cooperación judicial, promover la formación judicial y facilitar el acceso efectivo a la justicia. El objetivo último de este programa es mejorar el desarrollo de un espacio europeo de justicia basado en el Estado de Derecho, el reconocimiento mutuo y la confianza recíproca entre los Estados miembros. Otros ejemplos que demuestran las oportunidades que tenemos de ahora al futuro son las iniciativas destinadas a fomentar un diálogo constante con y entre los Estados miembros. La Comisión Europea irá revisando periódicamente el progreso de la digitalización de la justicia. Sin embargo, al objeto de evitar la implantación de medidas que no hayan sido fructíferas en ciertos estados que ya las haya implementado y promover mejores prácticas, la Comisión Europea también fomentará el intercambio de opiniones de buenas prácticas entre los Estados miembros, instituciones de la Unión y agencias sobre el uso de tecnologías en los sistemas de justicia. Si bien es evidente que las administraciones de justicia nacionales presentan diferencias en los aspectos de funcionamiento que pueden hacer conveniente el diseño de un plan de digitalización adaptado a las circunstancias de cada país, las medidas que el Comité pretende implementar en cuanto a la coordinación de sistemas de justicia y en cuanto al comportamiento de las autoridades nacionales en cuanto a la implementación de la inteligencia artificial tendrán un papel significativo en el éxito de la digitalización de la justicia, tanto a escala estatal como a escala europea. Muchas gracias. Muchas gracias. Good afternoon all. So our next three speakers are Mrs. Kai De Lippo from Estonia, Professor Filippo Donati from Italy, and Mr. José María Matías from Spain. Mrs. Kai De Lippo has been working in the Ministry of Justice of Estonia since 2000, first as a senior specialist advisor. Later on, since 2010, she became the director of the Legal Drafting and Development Division and is also in charge of the Judicial Policy Department. In 2016, she was appointed director of the Courts Division of the Ministry of Justice. She has published a handbook on quality of justice under the title Court Quality Framework Design. She is a member of the Training Council of Judges, deputy member of the European Commission of the Efficiency of Justice, and the representative of Estonia in the European Network of Councils for the Judiciary. Professor Filippo Donati is a full-time professor of constitutional law at the Faculty of Law, University of Florence. Since 2018, he sits as a lay member in the High Council of the Judiciary, Consiglio Superiore della Magistratura. In June 2020, he was elected president of the European Network of Councils for the Judiciary. He has published and edited books and articles on different subjects of constitutional law and European law, including 3 monographs, 11 edited books, several essays, and over 130 articles and notes. He is co-editor of the Law Review Rivista della Regolazione dei Mercati and sits in the board of editors of Italian Journal of Public Law, Il Diritto della Unione Europea, Observatorio Stile Fonti, and the Scientific Committee of Media Law. El señor José María Matías is a lawyer specialized in litigation before the contentious administrative and civil jurisdiction, also the constitutional and accounting jurisdiction. Lawyer recommended by different yearbooks such as Legal 500 and Best Lawyer for the Practice of Public Law. And in 2012, he was honored as Administrative Law Lawyer of the Year by Best Lawyer. He has been a magistrate since 1990, currently on leave of absence. In 2002 and 2003, he was Director General of Litigation Affairs of the Generalitat de Catalunya.
Since 1991, she has been a professor of administrative and European Union law at the Universidad Autónoma de Barcelona, professor of numerous master's degrees, postgraduate degrees, and specialization courses in matters of regulatory administrative law, former professor of judicial organic law at the Judicial School of Spain, author of monographs under the title of Práctica Procesal de las Administraciones de Justicia, de las Administraciones Locales, and La Cuestión Prejudicial Europea y el Tribunal Constitucional, El Asunto Milloni. Also the author of numerous scientific articles and co-author of a significant number of chapters in collective books. So after this introduction of our speakers, I am going to ask them several questions on the issue of this webinar in order to have a general view of how digitalization of justice is working in each of their countries. Sarah and Mrs. Lupus. Hola. Could you explain? Could you explain the main initiatives taken by your country to digitalize justice during the emergency period? Yes, thank you for the question. Actually, the level of digitalization was quite high in the Estonian justice system even before the pandemic. For example, our business register and land register were digitalized more than 10 years ago. And everyone with an Estonian ID card has digital access to governmental services. Documents can be signed and exchanged digitally in a secure way. We call it X-Road. And we even could elect the parliament online. And we use that opportunity widely. And so it is almost unbelievable, but the paper court file still exists. But all court documents and data have been digital for many years. Lawyers in Estonia, they are obliged to use the public e-file portal for sending and receiving court documents. So emails and papers are not generally allowed for professional users for use. So what happened after our prime minister declared the emergency situation last spring? As we are a really small country, only 1.3 million people and less than 250 judges are living in Estonia, and all people actually in court administration know each other quite well. So the Council of Administration of Courts operated very quickly. Within 4 days, including a weekend, the recommendations for organizing the administration of justice during emergency situation were created, agreed on, and published, and also translated in English. The most important principle was then and still is that Estonian courts ensure the proper functioning of the administration of justice during the pandemic. The aim was to do as much as possible while being careful. The second principle is that in every case, the judge decides what is the most appropriate way of handling it. Actually, Estonian courts adjudicated more cases during in 2020 than previous year. Where possible, litigation is handled in writing. All functionalities for paper-free court proceedings already existed before the pandemic, and we didn't have to make any urgent developments for written procedural steps. We only distributed laptops. I think it was 150 laptops for the court clerks who didn't have them before. But another situation was with court hearings. We did have video conference equipment in the courts and in the prisons and detention centers, but the video bridges were used mainly in administrative cases and in smaller criminal procedural steps. So the most important development in the justice sector at the beginning of the pandemic was the creation of virtual meeting rooms for the ministry, courts, prosecution offices, and prisons. It raised the capacity to hold video conferences using secure and specially adapted software. It's not necessary to have special video conference device or to go to the courtroom for holding a virtual hearing. It can be done even from home office with laptop. And some civil judges now only hold video hearings and does not come to the courthouse at all. There have been initiatives of changing the procedural laws for supporting the digitalization,
The most important of them entered into force very quickly a year ago. It gave the court the right to hold hearing with the accused participating via technical solution, but only if the court is convinced that the right of defense of the accused is injured. But actually, in practice, many hearings are hybrid hearings in order to decrease the number of people in physical courtroom. In those hearings, for example, the media and interpreters use the virtual courtroom, which is connected to the physical courtroom. There are great need and opportunity now for developing our existing ICT solutions or pre-pandemic ideas for developments further. The judges and advocates use the digital solutions now every day, and they are now more demanding clients. Today, they are contributing in development process for getting better results. And actually, it is rather new in Estonia. Before, the judges and lawyers, they gave us the opinion during the testing period of the new IT solution we in the ministry had proposed. But now they are asking more creative and more user-friendly solutions by themselves, and they are asking them more quickly than we can produce them. But of course, we are really eager to help, and quite many developing projects have been initiated. I just named one idea. We don't have the software yet, but the idea is about the integrated software tool to remotely identify a person who shows her face, like me, to the webcam, and like I'm doing now, and holds the identification document. AI compares the face and the photo, and also the characteristics of the document, and decides whether the person is the one he claims to be. Notaries in Estonia is already using it in remote attestation, and the courts are eager to follow. So that was my answer for the first question. Thank you. Okay, it sounds great. So now my next question is for Professor Donati. So are virtual hearings an ordinary system to manage justice, or were they just provided during the emergency period? Sorry. Okay, can you hear me? Clear. Okay, great. So thank you, first of all, for the invitation. Thank you to the Barcelona Bar Association and to the organizers. So just to address your question, before the COVID-19 pandemic, video conferencing in court was used in Italy in specific situations only. For instance, online hearings were permitted for minors heard as witnesses in trials for sexual abuse. And according to Article 146 of the Code of Criminal Procedure, persons detained in prison for mafia-related and other serious offenses should participate in the proceeding by video conference. And the Italian Constitutional Court has declared such provision compatible with the right to a defense. And this, the European Court of Human Rights said that so no violation of the right to a fair trial under Article 6 of the European Convention. So video conferencing in court in Italy is not a new tool. But after the COVID-19 outbreak, when ordinary hearings held physically were no longer possible, we have had a boom in the use of video conferencing. And Italy was one of the first West countries to be hit severely by the spread of the virus, and the government issued a law decree
introducing a set of measures to cope with the pandemic, also in the field of justice, postponing all hearings except the urgent ones, limiting access to court premises and so on, and also introducing the possibility of online hearings. But online trials immediately raised several questions, and as President Balcells rightly pointed out, online hearings may threat many fundamental rights. And the first issue raised regarded the compatibility with the right to privacy. There was a quite proactive association of Italian criminal lawyers, the Unione Crimine Penali, quite worried of the use of online trials in the criminal field, and they issued very clearly, they pointed out that, you know, according to their view, criminal trials made online do not comply to privacy as well as to other fundamental rights, right to be heard and so on. The Italian Privacy Authority has addressed the issue because, as a matter of fact, the government had no specific tools for online video online trials. So they used the commercial products available on the market, Teams and Skype for Business, for instance. So the Italian Privacy Authority made an inquiry and decided that those tools were compatible to the right to privacy, provided, you know, some measures were taken. And therefore, they gave the possibility to use online hearings on a general basis in Italy. Now we have temporary legislation according to which, until July, the end of July of this year, in civil and administrative proceeding, online hearings are permitted with the consent of the parties. A judge has a possibility to participate in the hearing by connecting from a place other than the judicial office. And also it is possible to have video conferencing in criminal matters, but only if the parties explicitly allow it. So the question is if in the future these tools might be extended only also when the pandemic will be hopefully over, in short. Okay, so we will have to wait a little bit to see that. Yes, that's a big debate. Maybe we can talk about that a little bit later, if you wish. I believe your question was only on this subject, but I don't want, you know, to take too much time and still time to the other speakers. Thank you very much, Professore. So now my next question is to Señor Macías. The Spanish Administration of Justice is hearing towards a totally online procedure, like Professor Donati was saying. So how is this related to the principles of defense and immediacy of the Spanish procedural legal system?
Sí, estoy. Se me oye, ¿verdad? Pues ante, te voy a contestar, Patricia, pero primero permíteme que tanto a ti como a Josep María, el querido decano, os agradezca en nombre del Consejo General del Poder Judicial vuestra amable invitación para participar en este acto y que servirá también para explicar un poco de experiencia y de ambición de futuro. Preguntabas cómo se relacionan tecnologías y derechos. No se relacionan mal, de entrada, no se relacionan mal, pero eso no quiere decir que la relación sea perfecta. Y me ha gustado mucho oír la intervención que ha tenido en inicio Adrián Vázquez, y cómo ha puesto en la misma frase dos términos que alertan sobre el problema que pueden plantear las tecnologías. Se ha puesto la misma frase, ética e inteligencia artificial. Y efectivamente los problemas que pueden detectarse, situaciones como los efectos caja negra, black box, que pueden producirse en programas de inteligencia artificial, que efectivamente dotan de objetividad y transparencia las decisiones, pero que pueden convertirse en programas estadísticamente racistas o clasistas a la hora de adoptar decisiones si no tienen una supervisión humana directa, ponen de manifiesto la problemática de la relación de tecnologías y derechos. Por lo tanto, se relacionan bien, se relacionarán mejor, pero hay que estar atentos a esa relación para impedir que el desarrollo en las tecnologías perjudique, no diré que el desarrollo, pero sí la consolidación de unos derechos que ha costado en ocasiones siglos poder consolidar en el nivel que los tenemos en la actualidad. Esto fue algo de lo que nos dimos cuenta en el Consejo General del Poder Judicial en cuanto nos vimos sorprendidos por el efecto de la pandemia allá a mediados de marzo del año pasado. Nos encontramos con un lockdown, con una administración de justicia que tuvo que replegarse para garantizar los derechos, el derecho a la salud de las personas, evitar el contacto social que forzosamente tenía que ponerse de manifiesto al asistir a un juicio. Y se intentó trabajar de manera telemática. Tecnología para poder hacerlo fue algo que se nos hizo evidente que estaba disponible. No era un problema de tecnología con el que nos encontramos. Es cierto que esa tecnología necesitaba de una cierta adaptación y de una aplicación coordinada, pero no era ese el problema más grave con el que nos encontramos. El problema más severo a la hora de llevar a cabo las actuaciones judiciales con el que nos encontramos fue el adaptar esa tecnología para que al mismo tiempo que se desarrollaba la actividad judicial esta fuera adecuada para el respeto de los derechos de quienes actuaban en los procedimientos. Por ejemplo, cómo hacer compatible la exigencia de distancia social con, al mismo tiempo, la inmediación del juez, su capacidad para percibir adecuadamente lo que se estaba desarrollando y que estaba viendo a través de un monitor en términos de calidad como para quedar convencido de la prueba que se estaba practicando delante de él. O cómo respetar el principio de publicidad, porque ciertamente resultaba muy fácil dar acceso a una sesión virtual a todo el público que quisiera verla, pero al mismo tiempo garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos de las personas que estaban participando en ese. O, ya desde el punto de vista de las partes, cómo garantizar que una exhibición de documentos que se estaba produciendo a la vista de todos quienes estaban contemplando ese juicio podía asegurar la confidencialidad de ese documento hasta el momento en el que el juez hubiera podido decidir sobre su admisión e incorporación como prueba. Es decir, demasiadas cosas
al hilo de la defensa de los derechos que no estaban en ese momento previstas como atenderlos. La situación de la legislación en España en ese momento, incluso ahora, es demasiado primaria, demasiado limitada. Solo contábamos con un precepto en la Ley Orgánica del Poder Judicial que se limitaba a decirnos que determinado tipo de actuaciones se podían hacer de manera telemática. Lo que no se nos decía era cómo y en qué términos se debían de solucionar los conflictos con los derechos fundamentales que pudieran y las garantías de defensa de quienes estaban en ese momento participando en el procedimiento. A lo largo de esta fase de pandemia hemos avanzado muy poquito más. Muy poco más, un precepto inicialmente en un real decreto ley de toda la urgencia que se adoptó durante el primer estado de alarma, que se limitó a prever que las actuaciones telemáticas serían preferentes, pero sin explicar en ningún momento cómo sería, salvo una limitada referencia a que no se realizarían actuaciones telemáticas en los supuestos de procedimientos penales por delito grave. Con un poquito más, muy poquito más, eso es lo que se ha incorporado a partir de septiembre del año pasado a la legislación actual. Hay proyectos de mejorar esta situación, pero si hay ocasión ya hablaré de ellos más adelante. ¿Qué fue lo que se hizo en ese momento en el Consejo General del Poder Judicial? Pues aprender de la abogacía, lo digo así porque de la redacción de la guía telemática me encargué yo y después de hacer un sondeo por todo el mundo sobre cómo se estaba en ese momento de crisis atendiendo la situación de contingencia provocada por la pandemia, me encontré con que quienes tenían desarrollado un modelo pues no eran las administraciones de justicia, eran las cortes arbitrales. Y fue ahí donde se tomó la experiencia, eso sí, adaptada, los medios no son los mismos, la posibilidad que tienen las partes por vía del acuerdo de conformar el procedimiento, pues no es lo que tenemos en un procedimiento judicial, pero en buena medida nos fijamos en esa experiencia y elaboramos una guía que pretendía ser meramente eso, no una sustitución de la ley, sino sencillamente una serie de consejos a los jueces sobre cómo era conveniente que actuaran, teniendo en cuenta que nosotros en el Consejo no tenemos capacidad para modificar la ley. ¿Qué se recomendó entonces? Se recomendó que se combinara presencialidad y actuación telemática dentro del mismo procedimiento para adecuar ambos aspectos y no caer en planteamientos maximalistas de que todo debía de ser de una forma o debía ser de la contraria. Se aconsejó que las intervenciones que hicieran las partes, aun cuando y los testigos y sus peritos, aun cuando pudieran hacerse de manera telemática, no se hicieran telemáticamente desde lugares incontrolados, que podían perjudicar la credibilidad o calidad de la prueba en términos de convicción del juez. Por lo tanto, había que evitar traslados, pero realizar las intervenciones desde sedes públicas, desde edificios públicos, juzgados de paz, ayuntamientos, comisarías, bajo un control público que garantizase que la prueba se estaba desarrollando de manera legítima. Nos recomendaba también que el público pudiera asistir a los juicios de manera telemática, pero asegurando la existencia de sedes en los que pudiera estar el público para asegurar que no se produjeran situaciones indeseables como grabaciones incontroladas de la imagen de personas que tenían perfecto derecho a la intimidad y a la protección de sus datos personales, lo que incluye incluso la propia fisonomía de las personas. Asegurar elementos técnicos que permitieran garantizar la confidencialidad de documentos durante la celebración de un juicio telemático, de manera que el visor del juez y el visor del público fuera diferente y que el juez tuviera la capacidad de ir modulando publicidad y confidencialidad. Y en definitiva, en algunos casos, ya la exclusión directa, que era lo que aconsejamos
los supuestos de juicios penales por delitos graves en la medida en que los intereses en juego exigían que una persona acusada de un delito que podía acabar determinando una privación de libertad fuesen los reparos de la tecnología los que hicieran decaer sus derechos. En fin, discúlpame si me he alargado. La idea, Patricia, te digo y acabo como empezaba. Derechos y tecnologías se relacionan bien, pero hay camino para hacer que todavía se relacionen mejor. Muchas gracias. Gracias, señor Macías. Discúlpame, Patricia, que me quiero despedir porque tengo otro evento al que tengo que asistir ahora a las 6. Y bueno, encantado de haberos conocido y saludado a todos y felicidades por el interesantísimo tema que estáis debatiendo. I apologize, but I must be leaving to another event at 6 o'clock, so I'm sorry, but I have to leave. But it was a pleasure to meet you, and hope this webinar will be interesting, as useful as you have been discussing so far. So thank you and good afternoon. Thank you. Gracias, José María. So continuing with the questions, my next one is for Mrs. Lipu. Who do you consider benefits from this digitalization of justice? And in more particular, how do lawyers feel about the changes in the justice system in your country? Firstly, I think that society in general benefits. Digitalization makes justice system more efficient. Statistics show that the digital procedure is quicker, even if it only means that instead of paper file, the digital file is used. Also, digitalization means data is more accessible and the activities of the court are more transparent. And I think that when the information is available and justice system is effective, then trust among the citizen in court system is higher. Secondly, court users, including lawyers, are beneficiaries of quicker, more adaptive, and also more controllable court procedures. Before digitalization, the circulation of documents and reading the huge paper file at court office was very time consuming. And now high quality legal help is accessible regardless where you live in Estonia. Virtual court hearings reduce the costs of the procedure for the parties, especially in civil cases. And thirdly, court as an organization, as an employer. Judges and court clerks can work remotely. There are many people working and living in different towns in Estonia. We struggled a lot with finding judges, interpreters and judicial clerks to Eastern Estonia, to Viru County Court. But now the court can offer flexible working conditions and it has attracted qualified specialists to the court. Automatization in court office activities is reducing the human mistakes and it saves a lot of time too. And the court clerks could fulfill more meaningful tasks, communicate with parties, for example, and that increased the quality of justice. But how the lawyers feel about the changes? I actually have discussed the situation with some lawyers lately, and in general, they like the positive aspects of the digitalization. They like digitally signed court documents, which are easy to use and copy, digital court file, quick information, data from electronic registers. All regulations and court decisions are in internet in most comfortable and clever way in the world, in Estonia, I think. And they also like possibility for teleworking. And because of that, they tolerate the obligation to use public e-file and insert data to the portal instead of just sending emails to the court. But of course, it's more complicated with video hearings, both for criminal and civil lawyers. A year ago, many civil lawyers actually they asked the judge to postpone the hearing. They didn't want to lose the chance of personally affect the judge to decide
decide their favor, and they consider the video hearing not the best solution for representing the client. But now the technical solution is improved. Some judges have used it quite a lot. Hearing might go quite smoothly, and all people are more comfortable behind the screens and more used attending video meetings and webinars. And I wonder, is the communication in the courtroom behind the masks is better while people are feeling insecure because the risk to get infected? Actually, in Estonia, there has not been connected infection cases among court users, but the risk still exists. And of course, some lawyers are afraid that they could not keep up with changes. The bigger changes in Estonia will come within 4 years. After that, the whole criminal procedure, starting with the police, will be digitalized. And the need to increase digital skills are evident, but it will come step by step. At the same time, the ICT solutions will improve. Next software is always more user-friendly, more intuitive than previous one. And that also changes in everyday environment will train the lawyers to be more professional at digital courtroom. And I believe if some tool is too complicated to use, it needs to be redesigned. So there is no need to be afraid, but there is great need for trying new tools and thinking along. Thank you. Thank you. So I think we all need to get used to it because it's coming. So my next question is for Professor Donati. The users of justice, now meaning citizens such as natural or legal persons, how do they perceive the changes in the digitalization of justice? Okay, thank you. We have we register a quite different approach. Lawyers in civil and administrative matters are, I would say, quite interested in the use of video conferencing in the proceedings. Of course, when there is no risk of affecting the right of defense. Of course, systematic and indiscriminate use of video conferencing is not accepted. But for instance, when taking evidence, video conferencing cannot be neutral and may have an impact on the outcome of the ruling. But you know, in general, the possibility of remote connection would be useful for both for lawyers and for parties when their physical presence is not necessary. We have a completely different approach of criminal lawyers, because the criminal trial is based on the principle of orality, and participation at distance by means of video conferencing is generally considered not compatible with the right of defense. So there is a strong resistance from criminal lawyers in let's say the use on a permanent basis of remote hearings and other digital tools. That said, I would say that we have to make some distinctions, because there are activities that are, I would say, equally well or even better performed by video conferencing rather than in the conventional way. Let's think about persons not in condition to travel, or persons that would need long journeys to submit simple statements with no need of cross-examinations. And in cases like these, video conferencing might be
a practical solution that would not impact at all the right of defense. There are instead cases where the use of video conferencing might determine technical and legal complications which have to be addressed. Let's imagine a proceeding with many defendants and many parties. It is necessary to provide each participant with a stable connection, the possibility to recognize and also visually each other, to see the speaker asking questions or making statements, to perceive the reaction of the listeners, not miss any word. So the idea is that this video conferencing might be possible, but they need advanced technological tools. And finally, there are activities which are not compatible with video conferencing. Let's imagine a confrontation between witnesses on opposing sides in criminal proceedings. And here is necessary the presence of the parties, because the judicial assessment on the reliability of different and conflicting witnesses does not depend on the content, the mere content of a statement, but you know, must be assessed also in relation to the behavior of the witness. So I can conclude that in general, video conferencing is today seen in Italy as a tool that under certain circumstances might be useful. It should not be generalized, but you know, can be useful. And but to this extent, it will be necessary to make attention to commercial products used for video conferencing, because it is necessary to guarantee confidentiality, to guarantee a stable connection, to guarantee the possibility of a high definition view by all participants. So, and also when you have many participants to a hearing, defendants, lawyers, judge, prosecutors, witnesses, and so on, you need to have, you know, technical means, I would say specifically designed for the legal area, then can accomplish the specific needs of online hearings. But I'm quite confident that in the future it will be possible. Finally, I want to say that I appreciate very much the introduction of Mr. Vasquez and the policy of the European Union on digitalization of justice. And he made also reference to AI, artificial intelligence, and the use of artificial intelligence will, I believe in the future, will become, will be a reality in the future, but is frightening quite a lot, I would say, the users of justice. What frightens more is the use of predictive tools. We have nowadays many predictive tools capable of anticipating the outcome of a potential dispute with an accuracy higher than that might be offered by good lawyers. There were many experiments around the world where AI systems proved to be more efficient than experienced lawyers.
Of course, this, you know, would need some technical developments in digitalization of justice, in, you know, having databases for all decisions of the different courts. But I believe in the future it will be possible. And to this extent, it's quite important that the new proposal of regulation on AI considers the use of artificial intelligence by judges as a high risk use of high risky, and therefore it would require the adoption of a set of measures in terms of certifications, controllability, and so on, with the aim at, you know, making the use of artificial intelligence reliable as user friendly. So I believe now there is some sort of skepticism also in this area, but in the future, I believe that online hearings, digitalization, use of artificial intelligence will be part of the process and will help to provide a better, quicker, and reliable justice. Let's hope it will be not a far away future, but not so far away. Thank you. Thank you, Professor Donati. And now my last question is for Señor Macias. It's related to the absence of legislation you were talking about in your previous answer. And do you think, is there in the near future any legislative amendment to regulate telematic views? And in your opinion, under what circumstances can or should they be agreed? And what should be the management of their organizational aspects? Excusas. Me preguntaba Patricia si creo que va a haber esas, se van a producir esas modificaciones legislativas y en qué términos se producirán y cómo deben ser los procesos de concluir las condiciones más adecuadas para que ese desarrollo legislativo se lleve a cabo. Estoy en condiciones de poder decirte que no es que crea, sino que sé que se van a llevar a cabo, aunque también tendría que decirte que no soy yo quizás la persona más adecuada para poder explicarlas en extensión, porque esta es una cuestión muy interna nuestra, del diseño constitucional español. El Consejo General del Poder Judicial no tiene competencias en materia ni de impulso legislativo ni de facilitación de medios materiales. Nuestro sistema, como bien sabes, en ocasiones lo padecemos, en ocasiones lo disfrutamos, pero es un sistema complejo. Ahora bien, sí que existe en la actualidad un proyecto impulsado por el Ministerio de Justicia, complejo, de reforma y modernización de la justicia en España, que cuenta con tres vectores. Dos ya se han iniciado, han tomado el camino legislativo. Uno es el vector de la eficiencia procesal y la modificación de la legislación procesal con el objetivo de agilizar la tramitación de los procedimientos. Un segundo vector, y de este estamos necesitados desde hace muchísimo tiempo, es el de la eficiencia organizativa, la necesidad de adaptar la estructura, la arquitectura judicial en España, pues precisamente a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Y el tercero, que es específicamente por el que me preguntas, es el único que de momento no se ha plasmado en un documento que haya sido aprobado por el Consejo de Ministros y remitido al Parlamento. Se espera que se haga, que en muy breve plazo se publique la consulta pública para iniciar ya la andadura de la aprobación de
ese anteproyecto que tendrá que remitirse al Parlamento y del que me atrevo a augurar un buen futuro, un pronóstico muy favorable de lo que se va a hacer, no por el hecho sencillamente de que se vaya a hacer. Yo he tenido mis controversias con el ministro y las mantengo muy, muy a menudo, pero en este punto creo que ha acertado, porque ha acertado eligiendo a la persona que lo va a impulsar. Es una persona, un técnico, un profesional, el actual director general de tecnologías del Ministerio de Justicia, que es una persona con una experiencia extraordinaria, que fue el que se encargó de impulsar la digitalización de las administraciones públicas, de la Administración General del Estado, es el que ha creado los sistemas de enlace digital entre administraciones públicas y de los ciudadanos con las administraciones públicas, y ha sido la persona fichada para que haga lo mismo en el ámbito de la justicia. Estoy convencido de que Teo Cubo, que es el director general, solo con que aplique la misma experiencia que ha aplicado en el ámbito de la administración del Estado, va a conseguir un muy buen resultado. ¿En qué consiste ese tercer elemento, esa tercera pata del proyecto que está impulsando o que va a impulsar en breve el Ministerio de Justicia? Es lo que se ha llamado el proyecto de eficiencia digital, que intentará, dentro de sus líneas rectoras, en primer lugar asegurar la interoperabilidad de los distintos sistemas procesales que se están aplicando en España. Esto tiene que ver con lo que decía antes, la complejidad de nuestro sistema constitucional, que reparte las competencias entre el Consejo General del Poder Judicial y las administraciones, pero de estas entre sí. Cada una establece su propio sistema informático de gestión de los procedimientos, y el problema es que tienen que ser interoperables, porque, por ejemplo, un detenido en Barcelona que quizá tenga que ponerse a disposición de un tribunal en Andalucía, la remisión de los sistemas han de ser capaces de soportar la remisión de los documentos que se refieren a las actuaciones judiciales que se están haciendo en distintos puntos de España. Un segundo elemento que me adelantan, que sé que va a ser una pieza clave de este sistema, es un cambio de modelo de sistema. Actualmente está orientado al documento y la idea es que el nuevo sistema se oriente no al documento, sino al dato. El dato podrá ser compartido ágilmente por las distintas administraciones que intervienen en la prestación del sistema de justicia, desde Policía, Ministerio de Interior, Justicia y las distintas administraciones que intervienen en justicia de manera automática, por el solo hecho de la incorporación al sistema. No se perderá el documento y su información en un registro de una administración, sino que será inmediatamente compartido por todas. Se pretende optimizar la interconexión entre las administraciones, pero también con operadores privados, que los despachos de abogados puedan acceder al sistema inmediatamente, puedan obtener la información sin necesidad de realizar una gestión que, según cómo se haga telemáticamente, aún es más complicada que hacerlo presencialmente. Se quiere apostar por la creación, y se va a hacer, de un expediente digital real, no un expediente de documentos digitalizados, que es una cosa completamente diferente. Se está impulsando ya en los territorios de algunas comunidades autónomas que sí cuentan con ese expediente digital, no completo, pero empiezan a contar. Y la idea es que en un plazo limitado, al menos se está contando con la posibilidad de que eso pueda ser así en 2 años desde el momento de la aprobación de la ley, pues esto esté definitivamente implantado. Y se quiere también estandarizar los sistemas de celebración de celebración telemática de los actos procesales. Si reparas en lo que he dicho ahora, lo que no aparece por ningún sitio es cómo esto conecta a su vez con la gestión telemática en el contexto de un procedimiento judicial. Cómo esta gestión telemática a su vez engarza con los trámites del proceso y los derechos de defensa que tienen que ejercerse en cada uno de esos trámites. No es
no es por una cuestión de abandono de la necesidad o de olvido de la idea de la necesidad de implicar uno y otro elemento, sino por la circunstancia de que este proyecto que empezó a moverse en cuanto el actual gobierno se incorporó a la legislatura, es previo al enorme sobresalto que causó o que está causando la pandemia desde marzo del año pasado. La necesidad de conciliar el procedimiento y la digitalización se ha puesto de manifiesto con toda su crudeza a partir de los inconvenientes que te indicaba antes cuando contesté a la anterior pregunta. Ahora lo que se hace evidente es que es necesario, junto con la tecnificación del procedimiento, regular un procedimiento ad hoc, un procedimiento específico que tenga en cuenta las peculiaridades de la tramitación informática. Sé que en estos momentos esa es la parte menos avanzada del proyecto, que en este momento el Ministerio de Justicia está haciendo un amplio sondeo de derecho comparado, identificando qué experiencias se están produciendo, no ya en Europa, sino en todo el mundo, para intentar establecer una normativa moderna y específica. Pero, insisto, de momento estamos en la parte más inmadura de todo el proceso. La intención existe, aún queda camino por recorrer. Muchas gracias. So, thank you all for your answers. We have finished with all the questions here. Your answers have been very enlightening. Thank you again. And also, I would like to tell you that Mrs. Lippus has kindly informed us that there is a more detailed overview about digital justice in Estonia, and you can find it in YouTube. There are some videos and some texts which describe correlated ICT systems in Estonia for anyone that wants some more profound information. And now it's been my pleasure acting today as your moderator. And for the closing remarks, I pass you over to Tiziana Di Como, member of the Digital Transformation Committee of the Barcelona Bar Association. Thank you so much, Patricia. Ladies and gentlemen, good afternoon. First of all, I would like to thank the Barcelona Bar Association for the organization of the event. To Mr. Basals for the opening speech and to Ms. Montesinos for the coordination work and of course to our speaker specifically. To Mr. Vasquez for his masterful intervention and for having offered us such a broad vision regarding the process of transformation of justice administration. From a privileged perspective, considering the position he holds in the European Parliament. So then it's a privilege to count on his presence. To Mr. Donati for the enlightening us on Italy in virtual hearings during the during the COVID period and the perception of citizen and other user of justice of implemented changes. El professor Donati, la ringrazio per l'eccellente contributo. To Mr. Macias for illustrating the initiative taken by the Spanish state about the introduction of a fully online procedure with the detriment of the immediacy, for example, for the immediacy principle of which Chiovenda spoke some time ago. Brilliant reflection, Mr. Macias, which I certainly agree with. To Ms. Lippus for having brought us closer to reality of Estonia, unknown, at least in my case, which was extremely interesting. In a few words, it's clear that the new reality requires, firstly, a simplification of processes. In second place, an automation of judicial action. And in third place, the application of artificial intelligence to the process, even
in the same phase of decision making by the judge in case of massive processes. In other words, a digital transformation is no longer an option, but a requirement. However, for this to happen, in my opinion, three elements will be necessary. Firstly, to provide the administration of justice with technical resources. In second place, to reform the procedural law in order to adapt to it to the new e-justice model. And above all, to promote an organizational and a cultural change of all agents involved in this matter. Finally, to conclude, it's important to remark that this transformation has different limits that must be constituted by the respect of rights and guarantees constitutionally recognized and by the need to facilitate the access to the justice for citizens in accordance with Goal 16 of United Nations 2030 Agenda. So thank you so much for your attention and have a good afternoon. So if you want to conclude, Patricia. So thank you, Tiziana. So it's been a very interesting webinar. The Barcelona Bar Association is glad to have you all here. I think you've all been great speakers. It's been very easy to hear you and to understand everything that's coming from the different countries around Europe, especially Spain, Italy, and Estonia. And then now, just say goodbye to all of you and keep safe. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you all. Have a nice evening.